Saludos, mis coleópteros en formol, ¿cómo están? Y bienvenidos sean a otro video de este bellísimo Spookymon. No puedo creer que ya casi se nos ha ido un año, pero bueno, dejemos los problemas existenciales de lado un momento para embargarnos en esta bellísima historia. Así que ya se la saben, siéntense, relájense e invítenle un pancito de muerto al monstruo debajo de su cama porque ya vamos a empezar. Beetlejuice es una película de 1988 dirigida por Tim Burton basada en un guion de Michael McDowell que se escribía de esta manera originalmente y que de hecho todavía podemos apreciar en algunos boletines de la película. La película nos narra las desventuras de Bárbara y Adam. Sí, es una pareja bastante normal. No hacen la gran cosa realmente. Son muy tiernos, eso sí. Me gusta bastante la química que tienen. Pero más allá de que les guste mucho lo antiguo y así, no tienen cosas tan interesantes que decir de momento. Esta pareja llegó a vivir en esta tremenda casona en medio de un pueblo gracias a su ahora vecina Jane, que es una especie de bienes raíces que está dando la casa, pero ella quería una familia cristiana y con familia. Entonces, bueno, se les va a echar la queja de que no tienen hijos y más adelante en el final les va a echar la queja a los Deeds de que pues Lidia es toda gótica y así, y son bien raros. No nos adelantemos. El punto es que tan solo empezar la película, los Midland, o sea, Bárbara y Adam, se nos mueren ahí por el río. Y bueno, regresan a su casa un poquito confundidos de, uy, nos salvamos, pero oh no, resulta que no nos salvamos. Llegan después de unos meses, supongo. No se dejan muy claros los tiempos aquí más que en comentarios. De repente, la familia que llega a la casa, ahora sí son los Deeds, con Lidia como nuestra verdadera protagonista, su madre Delia, una amante del arte moderno, y su padre al que le gustan mucho las aves, pero realmente tampoco hace nada. Tim Burton tiene algo contra los personajes masculinos, por lo que veo. El caso es que a los Midland no les gusta nada, apenas están asimilando que se murieron, y ahora resulta que les llega una familia acá toda moderna a no solo invadirles, sino que a tirar todas sus cosas antiguas de valor. Así que se van a refugiar en el ático, tratando de encontrar una manera de sacarlo. Intentan espantarlos, pero oh sorpresa, descubren que no los pueden ver. Van también al inframundo para pues ver si alguien los puede ayudar ahí. Miss Argentina, la recepcionista, les dice que pues no, qué bueno que no se desvivieron ellos mismos porque iban a actuar como trabajadores del SAT, como servidores públicos. Y ella los remite con Juno, la mera mera del inframundo. Juno les dice que no estén fregando, que tiene mucho trabajo que hacer, que pueden sacar a los vivos ellos mismos de su casa y que por lo que más quieran no se metan con Beetlejuice. Obviamente no pueden otra vez. Lidia incluso los llega a ver y les saca una foto dándose cuenta que pues son fantasmas y hace un comentario de que pensó que eran sus padres en una especie de juego íntimo extraño que me hace preguntarme todo lo que ha visto esta pobre niña, pero bueno. Lidia, como es muy oscura y muy etí, muy única y detergente, les cae en la gracia a los fantasmas y les dice, está bien, los voy a ayudar nada más porque yo tampoco quiero estar aquí. En su siguiente intento, durante una cena de negocios que tiene la familia con unos inversionistas, a los Midland se les ocurre poseerlos, revelándonos este tremendo temazo. ¿Dónde está Talimán? Tali mi banana. Pero resulta que esto les encanta, les fascina, quieren una casa embrujada porque eso da mucho dinerito. Obviamente estos se agüitan y como Beetlejuice ya se les había parecido y les había ofrecido su ayuda, pero ellos lo rechazaron por ser un depravado, pues ya no les queda más remedio y le dicen, órale va, échanos la manita. Nada más que se le pasa un poquito, tanto que Lidia se asusta porque ella no sabía la existencia de este ser. Piensa que fueron los Midland y se enoja mucho con él. Mientras tanto, los Midland consiguen llamar a Beetlejuice otra vez para atraparlo nuevamente en la maqueta en la que por alguna razón se les apareció. Y se van un ratito al inframundo porque Juno los quiere regañar. Mientras esto sucede, Lidia ya está harta de todo. Se pone a escribir su nota de suscripción de la vida y sube al ático para despedirse, ¿no? De acá de los Midland y
pues tratar de hacer las paces, creo. Se encuentra con Beetlejuice en la maqueta que se le presenta. Le dice, hola, mucho gusto, ¿no quieres mi ayuda? Y Lidia se da cuenta que él fue quien los espantó esa última vez. Y le dice que no. Para su desgracia, como su madre cree en cualquier cosa que se le ponga enfrente, lleva a su gurú chupadinero a todos lados, incluyendo a esa cena en su casa. Entonces él está ahí y encuentra el librito de los fallecidos recientemente que le llegó a Adam y Bárbara cuando apenas se nos fueron. Entonces se lo queda y les dice, yo conozco una forma de hacer que los fantasmas vengan, porque claramente soy auténtico, no vayas a pensar que soy un charlatán. Se sientan a la mesa, hacen la invocación esta que, oh sorpresa, resulta que era un exorcismo. No saben cómo detenerlo. Adam y Bárbara se están desintegrando literalmente. Y Lidia, al ver este sufrimiento, no le queda más opción que recurrir a Beetlejuice. It's showtime. Obviamente, Beetlejuice, después de hacer su desmadre y ayudar a Adam y Bárbara, no se iba a quedar así, ya era libre y no iba a permitir que nadie se lo volviera a quitar. Entonces le había propuesto a Lidia que ella se casara con él y que solo así la iba a ayudar. Como Lidia lo llamó aceptando el trato, pues ahora Beetlejuice la cambia de outfit en un santiamén, regalándonos este precioso vestido rojo despampanante. Pero claro, ¿cómo le explicamos? Él se justifica diciendo que es un coso así político, que se quiere casar con ella nomás para que le den el visa a la vida. Pero no sé, no le creo mucho. El punto. Obviamente intentan detenerlo diciendo su nombre, pero Beetlejuice tiene poderes de caricatura o algo así y no los deja. Pero, y eso es algo que no había comentado antes porque la verdad siento que se desperdicia demasiado. Bárbara logra detenerlo montando una serpiente, que diga gusano de arena gigante, que es una especie de entidad que se come a las almas cuando estas salen de la zona segura de donde se murieron, ¿no? Entonces, Adam y Bárbara ya habían estado en esas arenas que al parecer son de alguna luna de Saturno y ya se habían topado con esto. Y bueno, ahora Bárbara la logra domar de un modo que no nos muestra la película. Se saltaron esos frames de desarrollo por ahí. Y así derrotan a Beetlejuice, al menos momentáneamente, porque después se nos presenta una escena donde él está en la sala de espera del inframundo. Y es aquí donde conoce a Bob. Este es Bob. Y también termina como Bob por molestar al nativo que lo dejó así. Cosas que pasan. Después tenemos una pequeña escena donde ya todos son felices, todos son contentos. Lidia tiene un par de padres nuevos que sí le prestan atención. La relación entre padre y madre está bien, está mejor. Los dos se comunican, pero Lidia sigue por su lado. Ella ya es feliz con los Midland, que la hacen flotar cuando se porta bien, regalándonos este otro tremendo temazo. Después del éxito que esta película presentó, obviamente tenían que salir más productos, tales como una serie animada, de la que no hablaremos en este video, y lo que nos compete, un musical. A diferencia de la película, el musical comienza dándonos un poco más de contexto de Lidia, lo cual agradezco muchísimo porque la película me dejó con dudas excesivas debido a algunos datos que se pasaban un poco por el arco del triunfo, como lo serían el fallecimiento de la madre de Lidia. Yo les juro que la primera vez que vi la película original de Beetlejuice pensé que Delia era su madre, no su madrastra. Que sí, hay un pequeño comentario a eso en la película, pero la verdad me pasó desapercibido. Entonces, empezamos en el funeral con un pequeño soliloquio que rápidamente se convierte en un coro espectacular donde Beetlejuice se roba el escenario y nos recuerda que ese es su show. Se presenta a la audiencia, rompe un poquito la cuarta pared para demostrarnos que lo hará durante todo el espectáculo y nos presenta a los Midland. Desde aquí ya podemos ver a Adam, se le nota con personalidad, wow, ¿quién lo diría? Ahora sí lo recuerdo. Nada más que aquí los hombres son un poquito afeminados, tanto Adam como Beetlejuice y el gurú de Delia, pero está bien. Ayuda a la comedia. El caso, nos muestran sus aficiones, se presentan con una canción, como no podía ser de otra forma, y por recursos del escenario
claramente tenían que cambiar el tema de su fallecimiento. Ahora, esto a mí me pareció una gran decisión porque cierra uno de los huecos argumentales que a mi parecer eran los más grandes que tenía la película. Y es que en el musical los Midland se mueren dentro de la casa al caerse por el sótano, por el piso que ya estaba un poco viejito, ¿no? En la película, según yo entendí, ellos fallecieron en el río. Quiero pensar eso, porque en ningún momento se ven los cuerpos. Simplemente llegan ellos caminando, ni siquiera se ven así como azules, y poco a poco descubren que están muertos. Ahora, si realmente hubieran acabado con su vida en el río, no tendría sentido, o al menos para mí no tenía sentido, que cuando posteriormente intentaban salir de la casa fueran transportados a estas arenas donde estaba el gusano come alma, porque no habían muerto ahí. El perímetro de la zona segura tendría que estar un poquito más amplio. Pero ok, supongamos que murieron de hipotermia. En el musical dejan muchísimo más claro que sí, quedaron finitos allí en la casa, no en el perímetro. No afuera, adentro. Entonces, ya con eso claro, la historia sigue avanzando. Beetlejuice aquí se les presenta desde el inicio, cuando los Midland apenas están descubriendo que pues ya no están en esta vida y que les llegó su librito. Obviamente, igual se dan cuenta que es un degenerado. Solo que aquí no solamente manosea a Bárbara, sino que también a Adam. Hay unos tiros entre Adam y Beetlejuice, que es lo que les digo, que se ve medio gay. El chiste más clásico del libro. La historia sigue presentándonos a los Dead. Donde también podemos ver bastantes cambios. La relación entre Delia y el padre de Lydia ya se ve muchísimo más marcada. Ya no están solo como existiendo cada uno en sus espacios, sino que se ve que realmente se quieren y que se la pasan cachondos la mayor parte del día. Lo cual posteriormente deja muchísimo más clara la escena de cuando Lydia descubre a los Midland con sábanas encima y piensa que es un juego íntimo entre sus padres. Además de eso, se nos ofrecen más diálogos entre Delia y Lydia, dejándonos en claro que si bien Delia quiere acercarse a Lydia, hay un fuerte resentimiento de parte de nuestra protagonista gótica hacia ella porque siente que está suplantando a su madre. Lo cual me parece fenomenal porque pese a que tienen más o menos la misma duración ambos productos, el musical sí deja muchísimo más en claro las personalidades y relación que existen en los personajes entre los personajes. Entonces, hasta aquí todo es igual, los Midland intentan espantarlos, no les sale. En la escena de la cena de negocios, Delia le dice a Lydia que por favor se ponga un vestido amarillo para parecer un poquito más normal, que ya deje de estar así toda de negro. Y Lydia así como de, estoy de luto, güey, ¿qué esperabas? Ahora, uno de los cambios más gigantescos que tiene este musical es el tema de Beetlejuice, porque en la película Beetlejuice les presentaba a los Midland y los ayudaba a ellos, eran ellos quienes iban al inframundo también. Y aquí en el musical no solo es Lydia la que iba al inframundo, sino que Beetlejuice se le presenta a ella y hasta llegan a tener una relación así bien amistosa de compas, que obviamente iba a ser muy dependiente por parte de Beetlejuice debido a sus traumas y que al parecer Lydia es mucho más madura que él, pero sí, ahorita vamos para allá. Entonces claro, al Beetlejuice haberse aparecido ante Lydia antes de esta cena, que por cierto, temazo también, Lydia estaba a punto de irsenos de la vida, se sale al balcón donde Beetlejuice estaba con un pequeño soliloquio así de estoy solito, muy solito, se da cuenta que Lydia puede verlo, se pone todo feliz de que tiene una nueva amiga. Lydia lo ve con cara de ¿quién eres y qué haces en mi casa? Y después Lydia le deja en claro que no es tan ingenua como parece. Pese a su joven edad, ella sabe más que él. You could use a buddy. Big cartwheel. All you gotta do is say my name. Beetlejuice. Yes. Beetlejuice. Yes. Because. Beetlejuice. Beetlejuice. Be a dance spell. We don't need that demon. The three of us alone can wreck Dad's evening. Together we can make a grown man. We've not running away. I'll make him say my name. Lo tiró por el tejado, rechazando su oferta. Pero claro, como ve que el plan de los Midland de poseer a la familia no funcionó y que pues nada más se vistió de amarillo
rompiendo su luto que ella respetó por tanto tiempo para nada, pues se desespera y dice, ¿saben qué? Ya me harté de todos ustedes, los odio, Beetlejuice, vente pa'. Lo llama, los expulsa de la casa, los Midland están como de, ay no, ¿qué vamos a hacer ahora? Ellos se vuelven a refugiar en el ático, mientras que están en pánico todo el mundo. Lydia y Beetlejuice se encuentran teniendo bastante diversión, no diría que sana, porque petatean a tres personas, si no es que a más, pero se la pasan pidiendo paquetes, esperando a vecinos, chicas de las galletas y tal, para sacarles un buen susto y pues eso, desuscribirlos de la vida. El punto es que obviamente Lydia, al ver que Beetlejuice tiene bastante poder, le dice, oye, a mí la verdad me gustaría ver a mi madrecita. A lo mejor ya no me desuscribo de la vida, pero sí me gustaría ir al inframundo a verla y encontrarla. Y Beetlejuice se le pone ahí un poquito intenso, Lydia se harta, le dice, ¿sabes qué? Ya me voy, está bien, no me ayude. Va a pedirle ayuda a los Midland. Los Midland le dicen que tampoco la pueden ayudar, que su visa de la vida que no es válida. Y Lydia pues se decepciona. Regresa con Beetlejuice con el rabo entre las patas a decirle, güey, perdón, no te quise decir tan feo, ayúdame. Beetlejuice le dice así muy sospechosamente que es Simón. Pero acá entre nos se nos viene al primer plano a decirle a la audiencia, cambio de carnada, el truco más viejo del libro. Vuelven a la casa los padres de Lydia con el gurú de Delia, que trae una maquinita muy casual. Yo digo que solo la trajeron porque era el proyector, que disfrazaron ahí un poquito de una máquina para exorcizar almas y no sé qué. Pero era un proyector, estoy segura de eso. Entonces, dejan el aparatito por ahí. ¿Y por qué es importante? Porque Beetlejuice le da a Lydia el libro de los fallecidos recientemente, que solo puede ser abierto por fallecidos recientemente. Beetlejuice se lo abre para ella, le dice, mira, tú solo lee aquí y vas a poder invocar a tu madrecita. Lydia lo hace y encima del aparatito este que trajo el gurú aparece Bárbara. Bárbara está siendo exorcizada. No saben cómo detener a Beetlejuice y Beetlejuice le dice, uy, 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 que fíjate que así está la cosa. Te vas a tener que casar conmigo. Entonces como de, ¿qué? Es una niña. Beetlejuice le dice, ay, bola de exagerados, es matrimonio político, es nada más para la visa de la vida. Que de nuevo yo no le creo. Pero ajá. Y aquí tenemos otro cambio, que no diría que está bien ni mal, solo fue un cambio. Lydia, cuando estaban a punto de casarse, aprovecha que Beetlejuice había abierto la puerta al inframundo para escaparse de patitas porque las quiero. Su padre la sigue porque obviamente está muy preocupado por ella. Y los dos se quedan atrapados un ratito en el inframundo. Nuevamente se encuentran con Miss Argentina como recepcionista y se echa un tremendo temazo que se roba el espectáculo por todo el tiempo que estuvo ahí encima. Les explica a ellos lo que en la película les explicó los Midland. Después de la canción y dado al alboroto que hizo con unos tantos fallecidos recientemente que fueron llegando poco a poco en la canción, llega la mera mera Juno, que aquí no se nos muestra tan amigable como en la película, que sí está un poquito decrépita la verdad, solo está ahí por su trabajo. Entonces bueno, se da cuenta que Lydia y su padre están vivos, manda a todos los que están ahí a corretearlos, y en un momento en el que logran perderlos, Lydia ya no puede más y se derrumba. ¿Cómo es posible que ni siquiera yendo al mismísimo inframundo sea capaz de poder ver a su madre otra vez? Se siente sola en el mundo, Beetlejuice la traicionó, los Midland ahora están en peligro por su culpa. Y su padre ni siquiera osa mencionar a su madre. Y no solo eso, sino que regaña a Lydia cada vez que ella lo hace. Se muestra otro pequeño soliloquio dedicándole la canción a su madrecita fallecida. Y
su padre finalmente la encuentra. Ahí Lydia le echa en cara todo lo que ha estado reprimiendo todo ese tiempo. Su padre finalmente se sincera y le dice: la verdad es que no quería que dijera su nombre porque a mí también me duele muchísimo todavía escucharlo. Es así que se abrazan, hacen las paces. Regresando al mundo mortal, vemos que Beetlejuice está haciendo un pequeño espectáculo para ver a quién se desvive primero. Ah, a punto de que empiece a cargarse a Adam o a Bárbara o a su madrastra, Lydia y su padre salen de las puertas del inframundo vestidos de gala. Mientras el padre distrae a Beetlejuice con su charla, Lydia les comenta el plan a los secuestrados estos. Beetlejuice se da cuenta, empieza a sospechar, y justo antes de que le haga algo a alguno de los dos, Adam sale en su defensa. Así es, aquí hace algo. Adam le dice: espera, no puedo dejar que hagas eso. Beetlejuice, yo también siempre te he amado. Después, y mientras Beetlejuice estaba procesando todo esto, que sus fantasías estaban haciendo realidad, llega Bárbara para desaparecer sus dudas una vez más de: espera, yo también te amo. Y ya lo iba a besar, pero ya si no, no se animó. Y se echan este tremendo temazo donde obviamente se la pasan burlándose y recalcando que Lydia es menor y Beetlejuice no. El matrimonio aquí sí se realiza, a diferencia de la película Ojito y al Lado. No solo es que se oficie, sino que debido a todo esto que estuvo pasando, Beetlejuice finalmente siente que tiene algo en su vida, que realmente tiene gente que lo aprecia y que lo quiere. Y aparte de eso, se convierte en mortal. Mientras Beetlejuice apreciaba unos pocos segundos la belleza de la vida, lo apuñalan por la espalda. Así que bueno, como si las cosas no pudieran empeorar, del inframundo ahora sale Juno, muy muy molesta de que se le escaparon un par de mortales, porque según ella, nadie sale del inframundo, especialmente nadie vivo. Básicamente se pone a regañarlos a todos por todos esos problemas, porque quebrantaron alguna que otra ley de allá abajo. Entonces, antes de que le pudiera hacer algo a esta, Beetlejuice se interpone. A su madre no le importa mucho esto y vemos que en efecto era la terrible persona que Beetlejuice dijo que era. Así que en un último intento de redención y de devolverles a todas esas personas a su alrededor el favor que hicieron por él, de enseñarle lo que era la vida una vez más, Beetlejuice doma al gusano de arena y con este le da fin a su madre. Beetlejuice es entonces que se despide de todos los demás, les agradece muchísimo lo que hicieron por él y se va pacíficamente. Un gran cambio al final, ¿no? ¡Wow! Y así es como termina esta historia. Aunque Beetlejuice hace un chiste antes de irse al inframundo sobre que ahora iba a buscar a su padre, dejando así abierta la posibilidad de una secuela para el musical. ¡Ay, la sigo esperando! Estoy segura que todos estaban esperando este momento. Obviamente, tengo un favoritismo por el musical y déjenme les explico. Yo desde chiquita que me enteré que existía la película, me quedé enamorada. Primero descubrí algunos clips del musical y dije: oh my god, esto es hermoso. Mis aplausos para la actriz de Lydia, porque yo sé lo que es estar en teatro, sé lo que es estar detrás de escena. Ella se cambió de vestido en un segundo, del rojo al negro, que ni siquiera creo que era el mismo del inicio, pero se cambió así de que en un segundo ni siquiera la viste. Mis respetos. Ahora, si bien este producto son solo flores, sí, obviamente sigue dejando algunos huequillos por ahí, no se puede arreglar todo, pero sí cubre bastantes de los que tenía la historia principal. A mi hermano no le gustó mucho lo que hicieron con Beetlejuice en el musical, siente que lo nerfearon porque en el musical está muchísimo más amigable, sobre todo con Lydia, mientras que en la película sí se muestra muchísimo más agresivo. Pero siento que como el musical tiene un tono comédico, le ayuda bastante, así que era un cambio que sí necesitaban. Ahora, si tengo que quejarme de algo, sería de las luces del escenario.
Yo no soy epiléptica, pero de repente cuando cambiaban de escena o en el intermediario, ponían unas luces blancas así intensísimas que se la pasaban parpadeando. Eso sería lo único de lo que realmente me podría quejar, y de que dejaron el agujero en el escenario abierto durante toda la función, pese a que solo lo usaron como en 3-4 ocasiones. Pero bueno, el musical a mí en lo personal me gusta bastante más que la película. Le hizo un favorzote. Vemos una canción compartida entre Delia y Lidia, donde sí, Lidia básicamente le dice: mujer, ponte aquí en la realidad, no todo es color de rosa, el universo no te da todo, no puedes manifestar la felicidad. Pero realmente se ve esa cercanía y sí se ve un intento de ella para acercarse a Lidia. A diferencia de la película, en el final, tanto Delia como el padre de Lidia sí intentan acercarse más a esta. Y en general durante toda la obra siempre está ese intento de comunicación, mientras que en la película solo parecía que los personajes estaban existiendo. Ahora, algo bien chistoso que pasó, y no sé si les tocó a todas las funciones, porque la verdad no pude encontrar muchos clips de esto en YouTube, pero al final, en los agradecimientos, cuando salieron el actor de Lidia y Beetlejuice por segunda vez para la segunda ronda de aplausos, salieron con las ropas intercambiadas. Y la verdad me dio muchísima risa porque Beetlejuice se lo estaba gozando, el fabuloso ahí con el vestido, las bototas, las medias, todo. Además, me gustaría comentar que si bien critiqué un poquito duramente a la película, no quiero que piensen que por eso no me gusta, me fascina, siempre me río. Y eso, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado, que se animen a ver el musical si tienen oportunidad en sus ciudades. Estuvo un buen rato por acá, me acuerdo que estuvo durante una buena parte de agosto. Pero bueno, véanlo, vale completamente la pena. Eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado muchísimo este video, que hayan pasado un rato muy agradable conmigo. Si les gustó este video, no duden en darle like y compartirlo si creen que a alguien más podría gustarle, además de suscribirse y darle a la campanita en todas si es que aún no lo han hecho. Y ya si lo desean, déjenme un comentario abajito donde también encontrarán mis redes sociales con muchos dibujitos en la descripción. Les deseo un muy buen día. Adiós.